Getafe Radio te suena. Buenas tardes, Getafe. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 de la tarde en Buenas Tardes, Getafe. El programa más espontáneo y divertido que hará que pases una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas tardes, Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Bienvenidos a la nave nodriza de las sobremesas de Getafe Radio, pilotada por las manos mágicas de Jesús Blanco y dirigida por una humilde servidora, Yolanda López. Los jueves comenzamos, como cada tarde, repasando la actualidad diaria del municipio de Getafe junto a nuestro compañero Antonio Pulido. Entrevistamos a Ana de la Calle, jefa de prensa de la Fundación Mensajeros de la Paz. Hablaremos sobre la donación de 1 millón de euros que AMA, la Mutua de los Profesionales Sanitarios, dona para gestionar diversos proyectos de ayuda humanitaria a refugiados. Revisaremos cómo es la situación actual de los comedores sociales en nuestro país. Y hablaremos sobre la próxima inauguración del Centro de Día de Mayores de Pinto. Una tarde más nos manchamos las manos en la cocina de Buenas Tardes, Getafe. Hoy preparamos unas deliciosas truchas rellenas de jamón o bacon, según los gustos, y un postre delicia de todos los niños, elaborado con yogur, plátano y galleta. ¡Bon appétit! Vamos a conocer los diferentes signos del zodiaco, junto a sus elementos, aire, tierra, agua y fuego. Lo haremos de una forma diferente, a través de la astrología. ¿Qué nos depararán los astros? Hoy comenzaremos por Aries, signo de fuego. Vuelve El Mundo al Revés, un espacio de humor que no ha pasado desapercibido para nuestros oyentes, donde las noticias insólitas, el mundo absurdo y junto a los mejores chistes harán que nos olvidemos de todo y pasar una tarde de diversión y risas garantizadas. Todo esto será posible gracias al ingenio de dos de nuestros colaboradores, Pedro Mata y Jonathan Romero. Finalizamos nuestro programa con los mejores consejos culturales, con ayuda de nuestro compañero Miguel Ángel Cáceres, que nos pondrá al día de toda la agenda cultural referente a nuestro municipio. Comenzamos. Buenas tardes, Getafe.
Un día más, arrancamos nuestro programa con la actualidad y noticias más destacadas de nuestro municipio, de la mano de nuestro compañero Antonio Pulido. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tal? Bien, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues como quedamos ayer emplazados y el compromiso que asumimos de que hoy vamos a estar presentes en la firma del contrato de recogida a domicilio de aceite usado que se ha llevado a cabo esta mañana en el Salón de Plenos entre la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el colectivo, la cooperativa, formada por 6 personas con mayores de 45 años que, como vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la noticia, pues han encontrado ahí, digamos, un nicho de trabajo que bueno, esperemos, que en un principio el contrato es por 6 meses, y la alcaldesa así lo dirá y luego lo vamos a escuchar, que espera que sea para muchos años. Hoy hemos estado allí los medios de comunicación y bueno, y tenemos un audio con la grabación íntegra de lo que ha acontecido en esta firma del contrato. Comparecieron ante los medios de comunicación y estas son las declaraciones. Control, adelante audio. Buenos días a todos y a todas y gracias por venir en este acto que es especial. Todos, evidentemente, todos los actos que llevamos a cabo desde el gobierno municipal son especiales, pero si nos permitís, este aún más, porque aunamos voluntad, implicación, esfuerzo, aunamos empleo. Creación de puestos de trabajo en Getafe, especialmente dirigidos a aquellas personas que han tenido un espíritu emprendedor, que han tenido un claro afán de superación y además perteneciente a colectivos que bien por edad, mayores de 45 años, tienen difícil incorporación al mercado laboral o bien porque por situaciones sociales, podemos hablar de riesgo de exclusión social o algunas situaciones de verdadera exclusión social. Pues ante esta situación, un grupo de vecinos y vecinas nos trasladó al Gobierno Municipal de Getafe un proyecto empresarial. Un proyecto empresarial para ganarse la vida. Fue bien acogida por parte del Gobierno Municipal a través de la empresa municipal Lima la recogida gratuita de aceite a todos y cada uno de los hogares de Getafe. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Getafe cubrimos un servicio a disposición de todos los vecinos y vecinas de Getafe y lo hacemos de la mejor manera, creando empleo, creando puestos de trabajo a colectivo, lo voy a repetir, de difícil incorporación, de difícil reincorporación, bien por mayores de 45 años, bien porque están en situaciones de riesgo de exclusión social o de verdadera exclusión social. Como alcaldesa tengo que agradecerles a ellos la implicación, el espíritu emprendedor en las situaciones en las que ellos han encontrado, en la situación económica en la que nos encontramos, no siempre es el camino más fácil, pero sin duda es el que ellos han querido emprender. También quiero agradecer a la empresa municipal Lima, a la Concejalía de Empleo, el apoyo que han realizado para poder desarrollar a cabo este proyecto. Este proyecto que nace con una experiencia de 6 meses, pero estamos todos y todas seguras que se va a alargar muchísimos años en el tiempo. Yo les pediría que sirvieran de ejemplo, que todos los que hoy estamos aquí sirvieran ellos de ejemplo para otros vecinos y vecinas de Getafe con un mensaje optimista, que existen posibilidades de búsqueda de empleo en Getafe, que contamos todos los vecinos con un ayuntamiento sensible y que siempre va a dar un paso valiente hacia adelante para cubrirlo, y que sin duda con ideas innovadoras y de servicio público como la suya, esta ciudad hoy es una ciudad un poquito mejor, más solidaria y con más puestos de trabajo. ¿Cómo surgió la idea y cómo es el planteamiento para llevar a cabo esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la corporación, ¿no?, por apoyarnos. Y bueno, la idea es un paso más en la gestión de un residuo urbano que todos producimos y que hasta el momento, pues, la gestión de este residuo pues era bastante básica, ¿no? Con esto tratamos de, aparte de crear nuestros propios puestos de trabajo, ¿no?, dar un servicio a los vecinos y con ello pues también un ahorro a la comunidad, ¿no?, en depuración de aguas, etcétera, etcétera, ¿no? La idea surgió hace un par de años y es un trabajo de fondo en el cual llevamos trabajando, pues eso, un par de años y tal. Ya la propusimos en su día, el ayuntamiento
La actual corporación ha confiado en nosotros y se trata de dar un servicio a los vecinos, crear puestos de trabajo y ser respetuosos con el medio ambiente. ¿Cuántos formáis la cooperativa? En principio estamos 6 personas, que somos las que vamos a estar a pie de calle recogiendo el aceite puerta a puerta. Avisaremos previamente con carteles en los portales de los días de recogida y horarios aproximados, y en principio somos 6 personas las que empezaremos a recoger aceite de inmediato. Es decir, quiero entender que os ponéis en la puerta del portal y los vecinos bajarán el aceite. No. Esto funciona como una especie de reparto de propaganda. Nosotros accedemos a los portales y llamamos a las puertas. Bajo previo aviso ya hemos avisado con una semana de antelación de que vamos a pasar a recoger, llamaremos a la puerta y recogeremos el aceite. Para ello se va a entregar un embudo con rosca universal que entra en cualquier botella de plástico, con lo cual estamos reutilizando ya un residuo que iba a ir al contenedor y estamos facilitando que el vecino con un simple gesto contribuya a depositar el aceite de la manera correcta. ¿Sabes? Porque el problema del aceite básicamente es que por las tuberías se produce atascos, malos olores y atrancos incluso de colectores, y si se tira de mala manera en el contenedor de orgánico pues produce lixiviados, etcétera, etcétera. También creo que es una manera, contribuimos al ahorro energético, ¿no? Porque el residuo es proporcional a... El coste del tratamiento es proporcional a la cantidad de residuos, ¿no? Entonces, si reducimos los residuos, reducimos los costes. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Los vecinos se tendrán que acostumbrar a vernos una vez al mes, una vez cada mes y medio, que pasemos a recoger por los barrios. Y nada, se trata de que con este pequeño gesto, ¿no?, ganamos todos. Está ganando nosotros, porque estamos creando nuestro puesto de trabajo. Está ganando el vecino y la vecina, porque le estamos facilitando el deshacerse de un residuo que por sus características y tal no se tira a diario, lo utilizamos más de un día y tal. Y por otro lado, pues estamos siendo respetuosos, ¿no?, con el medio ambiente, haciendo lo correcto, depositando el residuo de la manera correcta, ¿no? No eliminándolo por tuberías ni tirándolo al contenedor de orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos resolviendo casi 3 problemas, ¿no?, que son, al fin y al cabo, los 3 pilares donde se asentaba el proyecto, ¿no?: la reinserción laboral, el respeto al medio ambiente y el servicio a los vecinos. ¿Desde el Ayuntamiento se espera que este tipo de iniciativas tengan un efecto llamada y se puedan sufrir más? Por supuesto, y por eso decía darles gracias y que ellos sirvan de ejemplo de otros muchos vecinos y vecinas de Getafe que en situación de necesidad de trabajo vean también en el emprendimiento una salida factible. Porque en este caso, a través de la empresa municipal Lima, pero en cualquier caso, del apoyo, el asesoramiento e incluso ayuda financiera de la empresa municipal. Pues ya hemos oído el audio. Antonio, cuéntanos tú, que has estado en primera persona allí. Bueno, yo lo que te puedo contar es que allí se respiraba un aire de optimismo, es decir, las personas que presentan este proyecto empresarial, que como bien ha dicho el portavoz, se sostiene en 3 pilares fundamentales, que es la reinserción laboral, el respeto al medio ambiente y un servicio a los vecinos de Getafe, que ellos encuentran con este proyecto un modo de vida, un modo de ganarse el sueldo. El ayuntamiento, digamos que también apuesta y apoya este proyecto porque entiende que defender el medio ambiente es una cosa que debemos de hacerlo todos. Y al mismo tiempo, pues, como decía la alcaldesa, es muy posible de que este tipo de iniciativas llame a otros colectivos que tengan otras ideas y que sean viables cuando se valoren por el propio gobierno municipal, de que también vean la luz. Es decir, en un principio todo era optimista y bueno, nos entregaron unos carteles
allí, que son los que se van a poner en todos los portales. Es decir, se va a hacer una proyección pedagógica de este tipo de actuaciones, para que el ciudadano tenga conciencia de lo que supone este servicio que se le llega y se le recoge en su propia casa. Y en un principio todo pinta de que puede salir bien. No tiene nada en contra. Es decir, todo es cuestión de que ya se valoraba allí también los presentes, que no tirar la toalla porque al principio, ante una novedad como esta, pues no sean las primeras recogidas masivas. Hay que insistir, hay que hay que insistir y aguantar unos meses, sí, para que se vaya, para que no se lo vaya, digo yo tampoco. Poco a poco concienciando la sociedad, y bueno, pues bien, es decir, todo eran parabienes allí entre los presentes. ¿Tenemos ya la fecha de cuándo va a empezar este servicio? Sí, 15 días, 15 días. Van a poner, se encarga Lima de poner estos carteles en todos los sitios. El cartel tiene un apartado, digamos, en blanco, que dice día de recogida, es decir, que se pondrá a mano para la fecha que va a ser. Y luego también llevan la labor pedagógica, como han explicado, de que llevan un embudo con un tapón universal que lo puedes acoplar a cualquier botella, y tú vas ahí echando en tu casa ese aceite. Cuando llega el compañero o el trabajador, pues tú lo vuelcas en sus recipientes, y hasta el mes que viene, que de nuevo volverán a pasar. Yo creo que esto se puede prolongar en el tiempo y es una iniciativa que puede resultar bien. Sí, beneficiosa además. Y sobre todo eso, que había 6 puestos de trabajo, 6 personas que no eso. Y deduzco, cuando dicen que llevan trabajando en el proyecto 2 años, no hemos entrado en detalles, pero parece ser que también se lo presentaron a la anterior corporación. Ajá. La anterior corporación, por las razones que sean, no lo consideraron, digamos, viable. Necesario, o no lo consideraron viable, o a lo mejor el apoyo y la ayuda económica que el ayuntamiento tiene que darles, no lo consideraron a bien hacerlo así, y no vio la luz. Ahora, con el nuevo gobierno, parece ser que es una realidad. ¿Nos traes alguna cosita hoy más o te comento yo? Sí. Vamos a cambiar de tema, vale, y hoy es importante también, porque hoy en el Teatro Federico García Lorca hay un festival benéfico pro salud mental de AFEN. Esto es lo siguiente. El Teatro Federico García Lorca de Getafe acogerá hoy jueves 15 de octubre a las 20 horas el Festival Benéfico Pro Salud Mental de AFEN, Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental. Este acto surge de la ilusión de querer compartir con todos los asistentes la lucha que se inició hace 21 años para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental grave y duradera, y la de sus familias. Desde el año 1994, que se fundó AFEN Getafe, la asociación pretende acercar la realidad de la enfermedad mental a toda población, haciéndolo en esta ocasión con un espectáculo artístico, contribuyendo así a la lucha contra este estigma. Para la asociación, la organización de este tipo de eventos se enmarca dentro de una estrategia de visibilización del colectivo y la facilitación de contextos de inclusión. Es decir, ellos, el objetivo de las familias, de los que afectadas porque tengan algún familiar con esta deficiencia, es sobre todo el contexto de la inclusión, es decir, el que la sociedad no les veamos como personas diferentes, ¿no? Bueno, la entrada es un donativo de 10 euros y allí actúa el coro rociero en rojo cancionero y más sorpresas anuncian en el cartel. Bueno, pues esto es lo que hoy hay, que yo creo que también es un acto solidario, que el que pueda, si le guste este tipo de actuaciones, se puede pasar por el teatro a las 20 horas, a las 8 de la tarde, y bueno, y está contribuyendo a que se consolide la de esta asociación.
Sí, luego además nosotros a las 6:30 en nuestra agenda cultural recordaremos a través de un audio cuando estuvimos hablando en directo con Jesús Muñoz, el presidente de AFEM, que nos hablaba sobre el festival. Pondremos el audio para, pues, para recordar sus palabras también esta tarde. Muy bien, pues esto es, ya ves, yo quería, estamos tratando de darle difusión, y en este caso Getafe Radio, tanto la primera noticia de aspecto laboral como en este otro de aspecto solidario, pues nos hacemos eco de lo que acontece en Getafe. Antonio, no sé si has escuchado, lo he escuchado por encima, no sé si sabrás tú, un problema que hay en la calle San Vicente sobre un local que según parece era un bazar chino, en el que, bueno, ahora mismo se han ido, lo han dejado vacío, y el dueño se fue a vivir fuera, no dan con él, y según parece por un agujero se están metiendo, pues bueno, montones y montones de palomas dentro, y no hay acceso al local porque es blindada la puerta y blindados los cristales, y las palomas entran pero no saben salir, y están muriendo de, pues bueno, de inhalación, de, o sea, de que no comen, de que no... Claro. No beben, y el problema es la cantidad de palomas muertas que se ven a través de los cristales y demás, y el foco de infecciones que va a generar esto. No sé si has escuchado algo, si el ayuntamiento se pronuncia. No, es la primera, primera noticia que tengo, pero qué duda cabe de lo que tú estás argumentando es serio. ¿Eh? Sí. Es serio porque las palomas entran y, no, y tenemos que pensar que hasta que se mueren y se putrefactan allí dentro, el olor que tiene que salir de ahí y la situación que se puede estar generando, yo creo que no era para dejarlo estar. Si el dueño no aparece, si nadie es responsable de ese local, yo creo que ahí tiene pendiente una actuación la justicia, para con una orden judicial los bomberos puedan entrar en ese local y, por supuesto, tapar primero la rotura de la ventana para que no vuelvan a entrar allí, y luego los servicios de limpieza dejarlo aquello impecable para evitar este foco. Por si se deja, puede ser la cosa más complicada en el futuro. Vale, pues iremos hablando según nos vayamos enterando de lo que acontezca sobre esto. Pues muchas gracias, Antonio, una tarde más por habernos acompañado. Venga, pues hasta mañana. Hasta mañana, Antonio. Adiós, adiós. ¿Todavía no tienes la aplicación de Getafe Radio? Actualízala en la tienda de tu móvil. ¡Corre! ¿A qué esperas? Descárgate Getafe Radio y escúchanos. Getafe Radio te suena. Thank you.
Getafe Despierta. De 10 a 2, el programa matinal que nos traerá las noticias que ocurren en Getafe. Debates, tertulias, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco. Ellos nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descárgate la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Esta tarde tenemos como invitada en nuestro espacio de entrevistas a la jefa de prensa de Mensajeros de la Paz, Ana de la Calle. Buenas tardes, Ana. Ana, ¿me escuchas? ¿Ana? Ana, buenas tardes. No sé si me escuchas. Creo que hay algún problemilla técnico. Ana, ¿me escuchas? Lo volvemos a intentar, compañeros. Creo que ahora sí, ahora ya, la jefa de prensa de Mensajeros de la Paz está con nosotros, Ana de la Calle. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Ahora sí te oigo, antes no te escuchaba nada. Ana, la primera pregunta que quiero hacerte, ¿asociación o fundación Mensajeros de la Paz? Porque hay en sitios que se lee o se escucha asociación y en otros fundación. Bueno, es lo mismo, es el mismo espíritu, es la misma obra del Padre Ángel. Para diversas cosas es fundación, para otras es asociación, pero bueno, es lo mismo y simplemente es una cosa jurídica, pero simplemente es eso, es Mensajeros de la Paz y dispuestos a ayudar y a paliar las necesidades de cualquier persona, tanto en España como en el extranjero, que necesite una ayuda. Recientemente AMA, la Mutua de Profesionales Sanitarios, dona 1 millón de euros para la apertura de una cuenta bancaria para gestionar proyectos humanitarios de refugiados. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ana? Pues mira, es una donación muy importante en los 50 años de que Mensajeros de la Paz está casi al frente de la ayuda social en España. Es la primera vez que una institución privada nos había dado tanto dinero de una vez, ¿no? Y realmente es significativo, y es significativo que una institución nos dé para gente incluso de fuera, ¿no? Y realmente es emocionante. Y muchas veces es el ejemplo de que muchas veces la sociedad, la iniciativa privada o el impulso de la gente, de la buena gente, está por delante de los gobiernos, que de repente miden muchas cosas y eso, y entonces esté como por delante de lo que los gobiernos, la Unión Europea, la ONU, prepara, ¿no? La gente, cuando ve a otra gente iguales que ellos, que huyen de la guerra, que huyen de la muerte en una frontera, que no tienen nada que dar a sus hijos, que huyen de una guerra, que lo han perdido todo, pues dicen, y como nosotros hemos recibido muchos correos, muchas llamadas diciendo, tengo una habitación, tengo un sitio en una mesa para dar de comer a una familia, pues lo mismo, pero en una empresa. Y eso es un poco la cosa. En España se están muchas veces repartiendo, a mí me tocan en los países europeos 12.000, 15.000, cuando el Santiago Bernabéu tiene 60.000 puestos de gente sentada. Uh-huh. Y de repente pues te encuentras a miles e incluso a millones de personas que huyen de la guerra en las fronteras y que están llegando a nuestras puertas, que supone que es como la tierra prometida, que ellos tienen derecho porque es que huyen de todo, y los refugiados de la guerra. Todos los tratados internacionales a los que está suscrito España y los mayores países de Europa deben de acogerles, ¿no? Porque no son ni siquiera gente que huye
o que igual tienen derecho de huyen para dar una vida mejor, o son inmigrantes de carácter económico, ellos huyen para salvar su vida, ¿no? Y entonces este apoyo de 1 millón de euros de AMA, de la mutua de profesionales sanitarios, pues bueno, nos da un impulso muy grande y también da un ejemplo a la sociedad y al gobierno de que la gente que está en las fronteras de Europa pues necesita también la ayuda de todos. Está previsto que en Getafe, bueno, que Getafe sea uno de los municipios donde se acogerá a parte de los refugiados, porque no sé si sabes, si lo sabes, claro, que nuestro municipio cuenta con un centro para ellos, para refugiados. ¿Mensajeros de la Paz trabajará aquí? ¿Aportará parte de estas ayudas económicas? Bueno, realmente Getafe ha sido un país incluso puntero en Europa por una iniciativa casi particular de esa persona que vio en la televisión a una familia, un padre con un niño con una patada, con una zancadilla, y que casi de modo particular los trajo y les dijo: yo te doy una ayuda, un puesto de trabajo, una casa, ¿no? Y realmente ha sido una cosa espectacular que ha conmocionado a España y que conmocionó también a Europa, ¿no? Getafe, y como muchos pueblos del sur de Madrid, que muchas veces pues, siempre es puntero, aunque sea a lo mejor un poquito más pobre, un poquito más humilde, pero mucho más grande que muchos del norte, o muchos con más capacidad económica, pues han demostrado esa capacidad de que una iniciativa, una voluntad personal puede saltar barreras y puede ayudar directamente a la gente. En Mensajeros de la Paz, Getafe, como otros puntos del sur de Madrid, como otros puntos de España, cualquiera del sur o del norte o del centro, pues están dispuestos a apoyar. Muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas nos han dicho, en cuanto legalmente se pueda, estamos dispuestos a acoger a los migrantes que vengan, a los refugiados que vengan, sirios o de cualquier otro país, y entonces Mensajeros de la Paz siempre está dispuesto a ir y a recibir ese apoyo, y en la medida de lo posible pues estamos esperando. Por ejemplo, en Madrid tenemos un centro con varias habitaciones dispuesto, ya vamos preparados con las camas hechas para desde hace más de un mes, para acoger a estos inmigrantes, a estos refugiados cuando llegan las fronteras y se pueden abrir y darles, bueno, poco menos un techo para que ellos puedan empezar su vida y seguir sobreviviendo hasta que la situación de su país se arregle o que ellos decidan, bueno, pues que España es un país para volver a empezar una nueva vida, ¿no? Bueno, pues desde aquí nos comprometemos a ir contando toda la actualidad de todo el trabajo que hagáis sobre el tema de los refugiados. Cambiando de tema ahora, Ana, ¿cuál es la situación actual que tienen los comedores sociales en nuestro país? Pues mira, igual la cifra macroeconómica y los datos de los que no dudamos, parece que las cosas se van arreglando, que la prima de riesgo, esa cosa que nos parece tan lejana, mejora o sube o baja, pero la mejoría del país, que igual no dudamos que existe, tarda en llegar a las familias y tarda en llegar a lo mejor a los más necesitados, a los que no tienen menos cualificación y a los que lo han pasado peor, ¿no? En Mensajeros de la Paz, en los últimos 4 años ha abierto 10 comedores sociales en España, donde se atienden a casi una media de 200 personas por cada comedor todos los días del año, mayores, niños, personas maduras. Hay muchas veces que en la misma mesa se unen las 3 generaciones de la familia, los abuelos, los hijos y los nietos, ¿no? Y porque realmente necesitan comer cada día, necesitan que las personas mayores tengan su aporte nutricional y necesitan que los niños coman y se encuentren un ambiente normal, porque muchas veces los comedores sociales o los comedores escolares tampoco llegan a todos, ¿no? Y realmente, pues bueno, parece que las cosas han mejorado, pero no ha mejorado para todos, y por eso
seguimos dando los comedores sociales, las bolsas del Banco Solidario, donde se dan la alimentación básica a muchas familias en España. Y gracias a la ayuda de todos, o sea, es un apoyo pequeño, hay apoyos grandes como los de AMA, hay apoyos pequeños particulares, o hay gente que de repente llega a los comedores y llama a la puerta y no sabe si van a pedir o van a dar, pero realmente a lo mejor vienen con un carrito de la compra y viene llena porque a lo mejor ellos han hecho la compra para su casa y una parte de lo que han comprado pues lo destinan a otras familias, ¿no? Y es una cosa maravillosa, preciosa, en la que quizá España es cabeza de ese pronto solidario maravilloso de decir, yo puedo, pero a lo mejor hay otras familias que no pueden y a lo mejor yo puedo hoy y quizá mañana no pueda, ¿no? Y eso que puedo, pues lo doy. El padre Ángel, el fundador de Mensajeros de la Paz, dice una cosa preciosa que dice que solidaridad no es dar lo que sobra, sino disponer de lo que incluso se necesita. Y eso es lo que muchas familias lo hacen, y a lo mejor las familias que lo han pasado peor saben lo que es pasarlo peor y decir, bueno, si yo dispongo de esto puedo dar un plato más, puedo hacer un poquito de economía familiar y a lo mejor dar un cartón de leche de los cuatro que vienen en el BRIC a una familia que lo necesite y que a lo mejor no la conozca, pero que sí que a lo mejor me puede tocar a mí mañana. Sí, ojalá que todas las personas que pudieran o pudiéramos, pues lo hicieran, ¿sabes? Hablabas antes de nuestros mayores. En breve inauguráis un centro de día para mayores en Pinto, ¿es, no? Exactamente. Mensajeros de la Paz desde el 2013 abrió una residencia en Pinto y ahora vamos a abrir un centro de mayores. Un centro de día, porque especializado en Alzheimer y a lo mejor en otras deterioros cognitivos o de la edad, ¿no? Porque hay muchas veces que antes era muy bonito cuando las familias pues podían acoger a los mayores, entonces bueno, con su deterioro, pero bueno, el ama de casa estaba en casa, cuidaba de los niños, los mayores. Ahora la vida es muy diferente y las personas mayores, pues si es difícil mantener un hogar y una cosa con dos personas trabajando cuando tienes un mayor al cargo, pues es ya casi imposible, ¿no? Y entonces para eso se ha creado estos centros de día que sirven no solo para dar un respiro a las familias, sino también para que las propias familias tengan un desarrollo de la vida normal, que la gente pudiera trabajar o a comprar o hacer la vida, y al mismo tiempo que la persona mayor que esté al cargo de la familia pues esté atendido. Y no solo eso, sino de ese respiro, sino que la dolencia o el deterioro de esa persona mayor no vaya más. Hay muchas veces que desgraciadamente no se puede mejorar ese deterioro mental o esa enfermedad, pero sí mantenerla y mantener que la persona mayor pase el día, pero pase el día bien y no vaya más la cosa, o no se quede en la tele, en casa viendo la tele, que tenga más alicientes o que tenga más relación. Y hay profesionales que saben cómo pues mantener o un poco desarrollar esas capacidades que le quedan, y para eso hemos montado el centro de día del Pinto, que está en la Tenería, en la zona nueva de Pinto, entre Pinto y Getafe, y que hay muchas familias allí y entendemos que habrá una necesidad de las personas mayores, pues que viven con las familias más jóvenes, que cada uno tiene su vida y su trabajo y sus obligaciones, pues poder atender a esas personas mayores con la dignidad, con el trato profesional, pero también con la calidad humana que las personas mayores necesitan. ¿Para cuándo está prevista esta inauguración? Pues para allá, para el mes de noviembre. Es una residencia que ya funciona y que estamos dispuestos a acoger a los mayores que lo necesiten, que las familias que puedan acogerlos en casa por la noche, pero que por las mañanas o durante el día necesiten esa forma profesional de atender a los mayores, atenderlas con cariño y con confianza, y allí estamos dispuestos a acogerlos.
¿Podrán acceder a ella otros municipios de la zona sur de Madrid o única y exclusivamente gente que esté empadronada en Pinto? No, pueden accederlo en las cercanías, además, como ya te he dicho, está muy cerca de la zona de Pinto, muy cerca de Getafe y de otros municipios. Va a haber también previsto un transporte para recogerles en casa y llevarles al centro, un transporte como de furgoneta, pero especialmente adaptada, incluso para sillas de rueda, con un personal que les recoja en la puerta de casa y que luego les lleve. Y dentro de la zona de influencia, que los mayores tampoco pasan mucho tiempo en la ruta, pues estamos dispuestos a todos los municipios y a todas las cercanías que quieran y que necesiten del servicio. Volviendo a Getafe, Ana, ayer hizo un año que Mensajeros de la Paz se hizo cargo de la residencia de ancianos especializada en Alzheimer de la Comunidad de Madrid que tenemos aquí en nuestro municipio. ¿Qué balance hacéis una vez cumplido este año? Perdona, pero de repente se me ha ido la línea. Yo te lo vuelvo a... ¿Me escuchas ahora bien? Sí. Ah, perfecto. Te decía que ayer hizo un año que Mensajeros de la Paz se hizo cargo de la residencia de ancianos de Alzheimer de la Comunidad de Madrid, que está aquí en Getafe, en nuestro municipio. Y te preguntaba sí. Que qué balance hacéis una vez que ha cumplido el año. Bueno, pues realmente siempre es un reto hacerse cargo de una residencia de mayores, porque realmente los mayores es una cosa maravillosa y sagrada, quiero decir. En Mensajeros de la Paz tenemos una paloma de la paz, que el padre Ángel, el fundador de Mensajeros de la Paz, siempre regala a personas que a lo mejor han colaborado, entonces, que dicen en el pecho de la paloma, es una figura de cerámica que dice, solo ante Dios un niño de mayor nos ponemos de rodillas. Si ahora de repente gozamos de una calidad de vida, de unas ventajas sociales, aunque a lo mejor por las crisis reducidas un poco, ¿no? Pero son por el trabajo y el esfuerzo de muchos mayores que nunca han conocido lo que es una vacación, ni una paga extra, ni una hora extra, ni nada de eso, y han luchado durante muchos años con mucho sacrificio por darnos una calidad de vida. Y ahora que ellos lo han dado todo, y ahora que necesitan un cuidado, que reclaman una atención, ¿cómo no dársela? ¿No? Entonces siempre es un reto, y la atención de una persona mayor es una cosa especialmente importante y especialmente sagrada, como si dijéramos, entre comillas, para Mensajeros de la Paz. Y encima atender a un municipio como Getafe, de gente que ha hecho Madrid, que ha hecho, especialmente que ha protagonizado el desarrollo de ese estado del bienestar que ahora podemos disfrutar, pues es un reto importante, importantísimo, ¿no? Y bueno, pues tanto los profesionales de la residencia, de la atención directa, como de la dirección de Mensajeros de la Paz, bueno, pues estamos encantados de ese año que hemos cumplido y que esperamos que tanto a los mayores de Getafe y a sus familias, bueno, pues poder seguir dando la atención que se merecen. Y desde luego nosotros estamos encantados en este año, igual que en otros pueblos, en otros municipios de alrededor de Madrid, de seguir aportando la profesionalidad de los trabajadores del día a día, que es lo importante, y la familiaridad y el llamarles por su nombre y el conocerles lo que les guste, lo que no les guste a los mayores, y la atención profesional junto con el apoyo de los municipios y el apoyo también de las familias. Hay muchas veces que a lo mejor estamos en residencias, a lo mejor en ciudades más grandes, y muchas veces los mayores no están solos, a lo mejor vienen los fines de semana, en municipios como Getafe, como Pinto, como Leganés, que tienen esa esencia de pueblo, pues es una maravilla, porque muchas veces las familias siempre vienen, o vienen todas las tardes, o si no vienen a visitar a un mayor, vienen a visitar a otro, pero de paso saludan al mayor porque han sido o familia, o vecinos, o amigos de toda la vida, o ha sido el frutero, o el pescadero,
de la familia de siempre. Entonces, pues bueno, pues es ese trato familiar que aún estando en Madrid y aún estando en una comunidad autónoma y un pueblo grande, pues tiene esa esencia de pueblo, esa esencia de familiaridad que es tan importante para la vida humana y para la calidad humana y sobre todo para los mayores. Hombre, yo tengo que decir, porque lo sé de primera mano, que tanto los especialistas, limpieza, todo, pero sobre todo los gerocultores de la residencia de Alzheimer de Getafe están haciendo una labor impresionante. Sí, es verdad. En la residencia, en la atención, personal y especialmente a la gente pues más vulnerable o más necesitada o más que a lo mejor muchas veces no pueden ni incluso por el deterioro de decir lo que necesitan o lo que quieren, todo es un equipo en una organización y las personas que están más cerca pues tienen una calidad humana y una vocación importantísima y saben el día que lo tiene malo, el día que lo tiene peor, el día que están más malitos, el día que está más rebelde, es el día que cambia el tiempo y los mayores pues están más alterados o les gusta más la comida o menos, y es un esfuerzo diario de mantenerles pues eso, desde el médico que a lo mejor aparentemente pues bueno, pues está por encima por una cualificación profesional, pero el día a día de la gente pues que les mantiene la ropa limpia, les cambia la cama cuando hace falta, les ducha con todo el cariño como si fuera muchas veces a sus familiares, pues es estupendo cuando una persona mayor está mejor o cuando vuelve de un hospital pues y vuelve bien, pues es una alegría. Y muchas veces cuando a lo mejor en las cuestiones de la edad mayor que se nos va, pues es una pena como si alguien perdiera de la familia, ¿no? Y eso es el trato humano, la cosa vocacional, que va mucho más allá de una profesión o va mucho más allá de un sueldo que se perciba por el trabajo, es lo que merece la pena detrás de estas actividades y que realmente pues bueno respalda la vocación y el trabajo de muchos profesionales, muchas veces no olvidados, pero muchas veces bueno pues que merece la pena recordar el día a día de las noches, de las mañanas, porque en una residencia hay 3 turnos y hay 24 horas de atención todos los días y a todas horas, y da igual que sea el día de Navidad, da igual que sea el día de los Santos, la Virgen del Pilar, tu cumpleaños, el cumpleaños de tu hijo pequeño, siempre estás allí cuando hace falta, ¿no? Y ese es lo bonito de los profesionales y también lo que por supuesto los mayores merecen. Como tú dices, Ana, es que es vocacional. No sé si quieres añadir algo, que no se quede nada en el tintero. Nada, que un saludo muy grande a Getafe, a todo el sur de Madrid y bueno, que Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel y todos los profesionales que atienden Mensajeros de la Paz, tanto la parte social como la parte de mayores de edad dorada Mensajeros de la Paz, están a la disposición de la necesidad que pueda surgir y bueno, que estamos allí tanto para ayudar como para recibir ayuda de la gente que con cualquier aportación de económica o vocacional o de tiempo o de cualquier idea o de cualquier iniciativa pues nos quiere aportar, todo eso se multiplica y va más. Pues muchísimas gracias, Ana, por habernos atendido y haber estado en este rinconcito con nosotros esta tarde, y lo dicho, seguiremos pendientes de todo el tema con los refugiados y iremos avanzando a nuestros oyentes todo lo que acontezca que Mensajeros de la Paz aporte para ello. A vuestra disposición y un saludo muy grande para todos. Buenas tardes, Ana, gracias. Adiós. Preguntas, reflexiones, dudas, denuncias. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas.
De lunes a viernes, de 10 a 1, Las Mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Estás escuchando Getafe Radio. Todos los días con programas hechos para ti. Interactúa con nosotros llamándonos al teléfono 91-764-7491 o bien mandándonos un WhatsApp al 628-27-0526. Descárgate la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Nos manchamos las manos en la cocina de Buenas Tardes Getafe. Hoy preparamos unas deliciosas truchas rellenas de jamón o bacon, según los gustos, y un postre, delicia de todos los niños, elaborado con yogur, plátano y galleta. No olvidéis compartir con nosotros estas experiencias culinarias a través de los teléfonos de nuestra emisora. Poneros el delantal y manos a la obra. Thank you.
Vuestros teléfonos para poneros en contacto con nosotros, para llamarnos el 91-764-7491, 91-764-7491. Y si queréis dejar vuestros mensajes de WhatsApp, al 628-27-05-26, 628-27-05-26. Esta tarde empezamos nuestras peculiares recetas con unas truchas rellenas, bien de bacon o de jamón, al gusto del consumidor. Una trucha por persona, una loncha de bacon o jamón por persona y harina. Tenemos dos formas de hacerla, las podemos hacer fritas o las podemos hacer al horno. Si las hacemos fritas, lavamos bien lavadas las truchas. Previamente le hemos pedido al pescadero que nos las limpie y nos las deje para rellenar. Las rellenamos con el bacon o con el jamón, una vez escurridas, y las pasamos por harina. Tenemos el aceite bien caliente, le bajamos a la hora de echar las truchas para que se hagan bien por dentro, le bajamos un poquito y las freímos con la harina. Una vez que están hechas, las sacamos y las dejamos reposar en un platito con papel secante para que absorba el aceite sobrante. Si las hacemos en el horno, el mismo proceso, las limpiamos, las rellenamos con el jamón o con el bacon y previamente el horno a 200 grados precalentado, metemos las truchas, mucho más sano para las personas que estén a dieta y no quieran engordar. Las metemos al horno y las tenemos entre 12 o 15 minutos, con el horno siempre digo que vigilando, por si es menos tiempo, por si es más, que ni se nos quede crudo ni se nos queme. Una vez hecho, lo sacamos, servimos y comemos en el momento. ¡Bon appétit! Hoy elaboramos un postre que suele ser la delicia de los más pequeños de casa. Bueno, y no tan pequeños, que también les gusta a los mayores. Un yogur por persona, los plátanos bien maduros cuando pensamos que ya no se van a poder comer porque están excesivamente maduros, pues ahí es cuando más ricos están para hacer este postre. Un plátano por persona. Y galletas María, las galletas de desayuno de toda la vida. Unas dos o tres galletas por persona, depende si son las cuadraditas o las redondas, que son un poquito más grandes. Echamos los yogures, echamos los plátanos, echamos las galletas, azúcar al gusto, eso depende de lo dulces o no dulces que seamos. Y lo pasamos todo por la turmis, por la batidora, bien batido, hasta conseguir una especie de papilla. Una vez que lo tenemos hecho, lo volcamos en cuencos individuales, lo tapamos con papel film, lo metemos al frigorífico y una hora después, hora y media, que haya reposado y esté fresquito, delicioso y listo para consumir. Thank you.
Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que harán pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas Tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena.
Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena. En este espacio vamos a conocer los diferentes signos del zodiaco, junto a sus elementos: aire, tierra, agua y fuego. Lo haremos de una forma diferente, a través de la astrología. ¿Qué nos depararán los astros? Hoy comenzaremos por Aries, signo de fuego. Aries, símbolo zodiacal, el carnero. Duración tropical, del 21 de marzo al 20 de abril. Duración sideral hindú, del 14 de abril al 14 de mayo. Constelación, Aries. Elemento zodiaco, fuego. Cualidad zodiacal, cardinal. Domicilio, Marte. Detrimento, Venus. Exaltación, el Sol. Caída, Saturno. En astrología, Aries es el primer signo del zodiaco, el primero de naturaleza positiva, masculina y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos de un carnero. Pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su signo opuesto y complementario es Libra. Suele representarse como el carnero con el que viajaron Frixo y Hele cuando salieron de su país natal para llegar a la Cólquide.
El dios mártir de los romanos, o Ares, de los griegos, le da el nombre a este aguerrido signo. Sus tiempos son trópicas, del 21 de marzo al 20 de abril, sidereas, del 14 de abril al 14 de mayo. Quienes nazcan durante el tiempo tropical de Aries tendrán el sol natal situado en este signo. Los que tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser este el primer signo del zodiaco, se asocia con la primera casa astrológica, que es el ascendente. Su elemento, el fuego. Su animal, el carnero. Su planeta regente, Marte. Metal, el hierro. Piedra, diamante y rubí. Plantas, la rosa. Color, el rojo. Parte del cuerpo, la cabeza. Su día, el martes. Signo opuesto y complementario, Libra. Nacidos entre el 21 de marzo al 21 de abril, simboliza los comienzos, el principio, la mañana, la primavera, los animales carnívoros, los jefes, el mando, la fuerza, la violencia, el impulso, la autoridad, la virilidad, la juventud, las armas. Los accidentes en la cabeza, peligro por el hierro, el fuego y las armas. Elemento, el fuego. Su estación, la primavera. Carácter, impetuoso. A favor, su sentido del deber. Son muy trabajadores, emprendedores y enérgicos. En contra, son demasiado posesivos, algo rebeldes y agresivos. Su día de la semana, el martes. Su color, el rojo. Su planeta, Marte. Su perfume, el sándalo. Piedras preciosas y metales, rubí, diamante, hierro, amatista y granate.
Un Aries es una persona llena de energía y entusiasmo. Pionero y aventurero, le encantan los retos, la libertad y las nuevas ideas. A los Aries les gusta liderar y prefieren dar instrucciones a recibirlas. Son independientes y preocupados por su propia ambición y objetivos. Tienen una energía envidiable que a veces les lleva a ser agresivos, inquietos, argumentativos y tercos. Es fácil ofender a los Aries, y cuando se sienten ofendidos, es difícil hacer las paces con ellos. Aries es el primer signo del zodiaco, y en este sentido, su papel es empezar algo y liderarlo. Si un Aries empieza a creer en una buena causa, luchará sin descanso para promocionarla. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, con el programa Getafe Despierta, que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Start a little fire. As the world is getting
getting darker, I will start a little fire just for you. Estás escuchando Getafe Radio. Todos los días con programas hechos para ti. Interactúa con nosotros llamándonos al teléfono 91-764-7491 o bien mandándonos un WhatsApp al 628-27-0526. Descárgate la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Seguimos aquí, ¿no? Uy, me suena esa voz. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Un boli. Ay, Jesús Blanco, las manos mágicas de buenas las tardes. Las manos mágicas de Getafe. Getafe. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué bien. Tal estás viendo el programa de hoy? Me está gustando mucho. Bueno, a mí todas las tardes me están gustando de Getafe Radio. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, me ha gustado mucho la entrevista con Mensajero de la Paz. ¿A que sí? Sí. Entrañable. Ha estado muy entretenida, me ha gustado. Sí, bueno. Sí, pero es lo que tiene la tarde. Es lo que tiene la tarde. Es lo que tiene. ¿Has visto qué día más bonito hace hoy? Pero ya está empezando a hacer fresco. Sí, es verdad. Se me están quedando a mí las manos frías aquí en el estudio. Sí, yo ya tengo las manitas así como un poquito. Uy, las manitas, qué delicado. Las manitas. Las manitas. Eres muy delicado. De Getafe Radio. Bueno, ¿qué vamos? ¿Más contenidos que vamos a tener esta tarde? Pues recuérdanos. Dentro un ratito he dicho que era un boli, pero ya que has dicho que era Jesús Blanco, pues ya has probado la historia. Bueno, vale, venga. Vamos a hacer como si no. Como si no hubiéramos. Corramos un estúpido velo. ¿Empezamos otra vez? O un tupido velo. Un tupido velo. Vale, venga, vale. Empieza. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Un boli haciendo radio. Lo dejamos ahí. Estás guasón. Si vamos a dejarlo ahí, luego comprenderán nuestros oyentes. ¿Cómo lo entenderán? ¿Por qué lo del boli? ¿Por qué? ¿Por qué hay un boli haciendo radio? Bueno, pues lo dicho, dentro de un ratito vamos a tener El Mundo al Revés. ¿Qué éxito tuvo la semana pasada? Sí. ¿Qué te pasó la semana pasada? ¿Qué te pasó? Que me transformé. ¿Cuántos WhatsApp hoy tuviste? Muchos. Sí, ¿qué me había pasado? ¿Qué me había bebido? ¿Qué me había tomado? Prometo que nada, agua solamente. Hoy lo que juro, sí prometo a todos los oyentes es separar el micrófono, no gritarles tanto. Juro que no se tomó nada. Lo juro, estaba yo presente. Solo agua, más,
solo tenemos agua aquí, así que nada. ¿Qué más cosas? Luego vamos a tener la agenda cultural con Miguel Ángel Cáceres. Sí, señor. Que traemos una cosita bastante buena. Que no sé si nos dará tiempo ahí, porque es a las 8. Llevamos, a lo mejor no a mí no me da tiempo. Siempre sí, porque a las 7 terminamos y nos vamos corriendo. Bueno, termináis. Terminamos. Hoy te da el jefe a ti vía libre. No te ha dado mucho en mandarme un WhatsApp diciéndome. Bolígrafo. ¿Por qué eres un bolígrafo? ¿Seguro? Eres un bolígrafo. Seguro que te va a mandar un mensaje. Pero tú no le digas nada. Lo sabrá al mismo tiempo que el resto de los oyentes. Seguramente. Luego dirá, poner bien los guiones. Y con eso ya tiene la tarde hecha ya. Los textos. Los textos. Oye, que tenemos que decir que esta semana, el martes, batimos un récord impresionante. De audiencia. Sí, es verdad. Muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay que agradecer muchísimo a la gente que nos está oyendo, que son poquitos, pero que poco a poco os estáis sumando mucho a esta locura de Getafe Radio. Muchas gracias, de verdad. Que dejen sus mensajes de voz. Sí, vamos a hacer un espacio. Venga, ¿tú qué lo ves? Que yo que lo veo. Vale, iba a decir que vamos a hacer una, ahora recuerdo los teléfonos, vamos a hacer un espacio la semana que viene. Todavía no sé el día, seguramente sea el martes, en el que tendremos una sección en la que vamos a escuchar varios mensajes de voz que estamos recopilando a lo largo de esta semana. Y bueno, los escucharemos y los comentaremos, ¿te parece? Pero no sean los nuestros del grupo de WhatsApp, ¿no? Porque no. Son mensajes de verdad, de gente que nos da la enhorabuena, de gente que se acuerda de nosotros, que nos sigue y que reconocen que lo pasan bien a nuestro lado. ¿Puedo felicitar? Sí, claro, felicita. Es el cumpleaños de una amiga mía, se llama Virginia. Ay, pues felicidades, Virginia. Solamente que luego lo escuchará en el podcast y luego lo escuchará más adelante. Así que muchísimas felicidades, Virginia, que hoy es tu cumpleaños. Recordaros los teléfonos para llamarnos al 917-64-74-91. 91-764-74-91. Y para mandar vuestros mensajes de WhatsApp o vuestras notas de voz al 628-2705-26, 628-2705-26. Y muchas más cosas que vamos a tener mañana. ¿Podemos adelantar algo de mañana? ¿Podemos adelantar algo de mañana? Pues sí, claro, mañana empezamos con la actualidad de Antonio Pulido, como siempre, sobre nuestro municipio. Daremos esas recetas de cocina tan suculentas. Mañana creo que es un bizcocho de limón y ay, no recuerdo qué comíamos primero, Jesús. Mañana no comemos, solo comemos el postre. ¿Solo postre? Solo comemos el postre, no es verdad. Pero ya me acordaré. Tendremos nuestra mesa camilla con Mari Ganchillo. Y vendrá una de sus amigas. ¿Puede venir No, viene Cristina. Cristina, la que sea. Mañana viene. Me gustó. Mañana viene Cristina. Me gustó Zaira. Zaira, me gustas. Radiofónicamente hablando. Vamos a confundir, ¿eh? Me gustas radiofónicamente hablando. Me impactó muchísimo. Yo pensaba que se iba a cortar, pero no. No, sí, se defendió porque, muy bien. Que venía con miedo, que no sabía. Que le pillamos en una encerrona. Todo el que entra en el estudio de radio entra con nervios. Luego ya se suelta. Pero si yo sigo nervioso. ¿Cómo me dices tú a mí todos los días? Pero te quieres tranquilizar y relajar, que estás atacada, no puedo evitarlo. ¿Pero desde el primer día del otro sitio? Sí. A mí nunca se me han quitado los nervios, tú lo sabes. Joder, de hecho, yo creo que tengo las manos heladas ahora mismo y no es de frío. ¿Es de los nervios? Es de los nervios, sobre todo de saber que tengo al jefe al otro lado. Escuchando. Es muy raro que no. Para darme con la vara después. Es muy raro que no van. Pues una de dos. O no está escuchando o hoy lo estamos haciendo muy bien, compañero. Yo creo que sí, yo creo que va a ser eso. Bueno, pues mañana en la mesa camilla
hablaremos de las polémicas fotos que rodean a Isabel Pantoja en estos días que ha estado de permiso fuera de la cárcel. ¡No! Sí. ¿Y qué son? ¿Fotos polémicas? Sí, sí, fotos polémicas. Vamos a dejar la intriga. Yo es que sabes una cosa, yo no puedo aguantar cosas de esta, porque es que, aparte que soy un poquito frívolo, también le doy un picante de ironía, entonces sí. me puede pasar te algo. Puede, te puede. Mejor me aparto de este tema. Pues mañana nos lo contarán nuestras amigas de la Mesa Camilla y después tendremos a nuestra brujita. Bien. Otra Pilarita. Vez viene Pilar, nuestra bruja particular. Bueno, que sepáis, queridos radioyentes, que cuando se fue de aquí me regaló la famosa vela de miel, la auténtica, y yo este domingo la puse y pedí algo, y bueno, ya os contaré si me ha ido bien o no me ha ido bien. Yo creo que me va a ir bien simplemente en buenas energías y vibración, porque solamente con el cariño y como es Pili, o sea, es que solo te pueden venir cosas buenas estando al lado de ella. Y bueno, luego seguimos mañana con Poesía es Vida. Sí, con José Manuel Cabello. Sí, y mañana hablaremos, vamos a hablar de un poeta de la generación del 27. Bien. A quien le guste la generación, no voy a adelantar quién, vale, no a quien digo. Le guste la generación del 27, que esté pendiente, sobre las 6 de la tarde. Que lo piense. Y luego vendrá José Antonio Alba, con nuestro maravilloso Teatro Off madrileño. Bien. Haremos un recorrido por el Teatro Off. Me gustó José Antonio Alba el otro día. Bueno, es que es muy buen comunicador. Me gusta José Antonio. José Antonio es muy buen comunicador, y recordar a todo el mundo que escuche su programa. José Antonio es bien. En un entreacto y su blog, que sigan su blog. ¿Cuándo debuta? Pues creo que el día 19. ¿La semana que viene? La semana que viene, el lunes. No era seguro, mañana se lo preguntamos, pero iban a intentar que fuera el lunes 19. Con el programa en un entreacto. Que vuelve a las ondas. Que vuelve a las ondas, no en Getafe Radio. No. Mañana contaremos cómo y a través de qué pueden escucharlo. Y sí, sí, vuelven a las ondas. Pues Antonio Alba y su compañero. ¿Tenemos también su compañero? Ahí no me acuerdo más. ¿Cómo se llama? ¿El compañero que tiene en las redes sociales o no, que estaba el con que él estaba dentro? Es que no me acuerdo. Yo sé que Ariel es el que le lleva todo el tema, sí, de redes sociales, fotografía y demás. Y no recuerdo el nombre de su compi. Mandándonos un WhatsApp, José Antonio, si nos estás escuchando. Sí, y recuérdanos cuál era el nombre de tu compañero. No nos acordamos. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Lo que sí vamos a hacer es, vamos a seguir... lo del tema de las palomas, voy a seguir informándome, a ver. Ah, porque, vale, de lo que pasa. Sí, porque es que me he acordado, porque es que me lo dijo el jefe antes de ayer. Porque es que esto es de esta semana. Ajá. El tema este de las palomas. ¿El jefe qué jefe? El jefe de Getafe Radio. Ah, ese de los textos. El de los textos, sí. Vale. Es ese, de los textos. Me da igual que nos crucifique. Da igual si esto no pasa nada. Tú ríete a gusto, ríete, que te oiga reírte. Sí, no va a tardar nada en mandarnos muertos. Y espérate que no haga acto de presencia. Y que diga, ¿qué? Bien, a ¿no? la calle los dos. ¿Qué? Bien, ¿no? Ni textos, ni textas. Ni nada. A la calle. No. Nos estará escuchando ahora mismo, nos estará riendo. Él sabe que le queremos mucho. Mucho, en el fondo. Que nos tiene un poco saturados, pero le queremos mucho. De que desde aquí le mandamos besitos. Sí, pero pequeñitos, ¿eh? Para que no se acostumbre. Para que no te hinches, ¿eh? Guapo. Bueno, sí, voy a seguir con lo de las palomas para enviarte más información. Perfecto. Esto me lo pasaron de una ONG, lo vi en una página de Facebook, y ahora mismo no me acuerdo, no voy a decir el nombre porque no quiero equivocarme. Lo puse hace poco en mi página del Facebook, página de Facebook, lo puse. Que vamos a decir más nada. Y sí, también vamos a seguir con la actualidad mañana. Esta semana hay más cositas a nivel de información local en Getafe.
Y dentro de nada, el mundo al revés. El mundo al revés, qué ganas os tengo. Os está hablando un boli, recordad, ¿eh? Es verdad. Os está hablando un boli. Un boli. Y ahí lo dejamos. Estamos esperando a que venga Pedro. Pedro Mata, colaborador. Estamos haciendo tiempo. Del mundo al revés. O sea, la semana pasada no pudo venir Jonathan Romero. ¿Tendrá? Pues a ver si el trabajo y el tiempo se lo permite. Si no viene este día, habrá que buscarse otra persona, ¿eh? Vale. ¿A otro boli? O otro refresco. No, pero hay que agilizar. ¿Sabes que me suena mucho tu voz a la de... No sé si era... ¿Cola? Ah, sí. ¿Cola? Era Cola. Me suena mucho la voz de Cola, que tuvo un hijo que se llamaba Colacao Junior. Que luego se fue con cafeína. Que se fue con cafeína. Sí, sí, me suena a mí tu voz y esa historia mucho, mucho, mucho. Bueno, compañero, ¿te parece si nos preparamos y seguimos nuestro programa de Buenas Tardes, Getafe, con el mundo al revés para todos nuestros oyentes en breve? Sí, sí, viene Pedro, sí, si no, pues vamos a decir que es lo tuyo. Yo nada más que tengo aquí un guión y nada más, tanto que más. Así que nada, me transformo alocadamente como yo, la semana que pasada. Yo vamos. Y ya está. Yo digo, bueno, te dejo las llaves, tú cierras y ya está. Vale. Ahí. Pues lo dicho, vamos a hacer una pequeñita pausita y enseguida volvemos. Estás escuchando Getafe Radio. Buenas tardes con Yolanda López y un servidor, Jesús Blanco. Preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena. We'll be right back.
Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena. Vuelve el mundo al revés, un espacio de humor que no ha pasado desapercibido para nuestros oyentes, donde las noticias insólitas, el mundo absurdo y junto a los mejores chistes harán que nos olvidemos de todo y pasar una tarde de diversión y risas garantizadas. Todo esto será posible gracias al ingenio de nuestros colaboradores Pedro Mata y Jonathan Romero. Hoy nos abrirán un largo camino a la felicidad. Hola, hola. ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¿Quién eres? Un boli. ¿Un boli? Sí, estaba en la calle, estaba la puerta abierta y he entrado. Pedro, el otro día había un refresco aquí. ¿Y hoy? ¿Un boli? ¿Un boli? No entiendo nada. ¿Puedo sentarme y hablar? Sí, 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 sí. Vale, pues me pongo aquí, en este... Aquí. En este... Vale, sí, estoy... ¿Un matrimonio? Cenando tranquilamente y dice la mujer: ¡Pepe! ¿Sabes que el cura que nos casó ha muerto? Y Pepe le mira de reojo y le dice: el que la hace, la paga. Momento, no hace falta dar golpes en la mesa. No, ni gritar. No, ni gritar tampoco. Vamos, tú. Puede continuar, señora radiofónica. Boli, te voy a despedir.
Un tipo está en el bar y le comenta al camarero: pues sí, la última vez que estuve en este bar pillé una buena cogorza. Pero así como medio en sueño recuerdo algo, que tenía como un lavabo con la taza dorada, ¿no? Dice el camarero. Dice: Manolo, aquí está el que se cagó en tu trambón. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Pero tú quién eres? Yo, un boli, le he dicho yo. Le he dicho antes que estaba en la calle, tirado, y aquí estoy, un boli. No comprendo qué hace un boli aquí. Tú en la radio, ¿no? Aquí se escribe esas cosas, ¿no? Yo me he acoplado. El marido aquí, totalmente borracho, le dice a su mujer al acostarse: me ha sucedido algo increíble. He ido al baño y al abrir la puerta se ha encendido la luz automáticamente. ¿La madre que te parió ya te ha vuelto a mear en la nevera? Toma, ya. ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asquito! ¿Nos da asquito? ¿Eso qué es, cara de congoja? No, es cara de boli. Pues parece que estás apretando pan. Para adentro. Para destintarse. Sí, para destintarse. Vamos a decir eso. Encuentran un muñeco de Lego en el mar. Los propietarios de un chiringuito playero en Zandvoort, en Holanda, estaban trabajando cuando encontraron en el mar un muñeco de Lego flotando de 2,5 metros el muñeco. Pues decidieron sacarlo de la playa y colocarlo enfrente del chiringuito para que los niños hicieran fotos y para que todo el mundo viera al muñeco. ¿Y qué hacía de 2 metros y pico? ¿Quién lo llevó hasta allí? Será la fábrica de Lego que dijo: vamos a tirarlo ahí, yo creo. Bueno, hace tiempo, perdonad que os interrumpa este boli tan ameno y tan simpático. Hace tiempo que lo vi ayer en las costas de Inglaterra. Se hundió un barco que estaba repleto de figuritas de Lego, y cada vez que sube la marea, pues todas las fichas que hay ahí, todos los jueguecitos de la marca esta de los juguetitos de Lego, van hacia la playa. Y eso, pues eso, juguetitos en la playa. ¿Qué divertimento iban a tener los niños, macho? Un chino entra en un bar y dice: buenas, venía para lo del trabajo. Y el dueño le responde: aquí el trabajo que hay es de lunes a domingo, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Y responde el chino: eso, lo que yo estaba buscando, media jornada. Parece más gangoso. Es que no sé hacer de China. Parece un poco más gangosa que China. Es que lo mío ya sabe qué es lo que es. Bueno, ¿qué te sale? ¿Qué me sale? A mí lo de los chinos no. A mí me sale lo que me tiene que salir. Ya la ha poseído otra vez Rocío Jura, ¿no? Oiga, ¿tiene trajes de camuflaje? Tenedlos si los tengo, ¿sabe? Pero llevo un mes buscándolos. Muy bueno, sí, señor. Sí, bueno. Sí. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Sí. Es buenísimo. Pero muy tú, bueno, ¿quién eres? Un boli, señora radiofónica. Ya le he dicho antes. Ya estamos, como el otro día con el refresco. ¿Cómo le digo? ¿Radiofónica o...? Iba a decir, es que no se puede decir palabrotas hasta ahora. Radio... Vale, lo he entendido. Bueno, soy un bolígrafo que estaba en la calle, me han dado una patada y entro aquí adentro. Y punto, ya está. Vale, vale. Bueno, pues nada. Encuentran un chicle de 5.000 años. Sarah Picking, una estudiante de arqueología en Finlandia, encontró el chicle más antiguo de la historia. ¿Pero hace 5.000 años existían los chicles? Pues parece ser que sí, porque el... Los dinosaurios comían chicle. Sí. ¿No? Por eso se extinguieron, ¿no? ¿5.000 años? Pues 5.000 años. Pero era hecho de brea de corteza de abedul. Y entonces se supone que la investigación sale que el hombre neolítico lo utilizaba para curar las infecciones. ¿Para curar? ¿Cular? Y él sí sabe hablar en chino. Claro, es que Pedro es el de los idiomas siempre. Sí, claro, sí. ¿Y dónde lo encontró? ¿Debajo de la mesa el chicle? No, en el hombre del neolítico, en la... Debajo de una mesa de un neolítico. Sí. ¿Y por qué sabía que era un chicle? A ver, encuentra el mejunje ese, me parece bien. Tiene 5.000 años, me parece también. Sabe que viene del sauce de no sé qué, que me parece estupendo.
¿Pero por qué sabe que es un chicle? Pues la investigación la habrán salido, fíjate. Ya empezamos a tirarnos ya por tierra. Un hombre en el hospital esperando a que la mujer dé a luz. Sale el médico y dice: ¡han sido quintillizos! ¡Es que tengo un cañón! ¡Ay, qué cañón tengo! Dice el hombre orgulloso. Pues a ver si lo limpia un poco, porque han salido negros todos. Muy bueno. Sí, muy bueno. Podéis reíros, ¿eh? Ja, ja, ja. Se trata que es un programa de humor, venga. Ja, 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 ja. No. Es que... Voy a tener que hablar con mi técnico para que me grabe carcajadas de fondo. Por favor, el dueño de esto que se lo lleve. Creo que las tiene, creo que las tiene. Pasa que estoy dejando tiempo para que el bolígrafo fluya. Más es que los bolígrafos tenemos el humor muy malo. Muy malo. Muy malo, sí. Sí. Tiene muy mala tinta. Bueno, este boli presiento, Pedro, que se va a cabrear hoy. Tú acuérdate de lo que te digo, y no es porque yo sea evidente, es porque es evidente. Ya lo verás. Estás hoy sembrado, ¿eh? Confunden tres veces a un niño irlandés con un terrorista. Michael Martin, que es así como se llama el chico, tuvo que vérselas con un agente de seguridad en el aeropuerto de Florida, al tener el mismo nombre que un terrorista irlandés. La madre, que ya le había pasado varias veces, pues avisó a la aerolínea de que su hijo tenía el mismo nombre que un terrorista, pero que el niño tenía pues como 5 años. Pero la aerolínea dijo que al no comprobar que el niño tuviera esa edad, pues no lo podían confundir con un terrorista. ¿Cómo? Un niño de 5 años que tiene... Pero no me grites, luego dice que grito yo. Tiene el mismo nombre que un terrorista. Bueno, pues lo dicho. El niño tenía un nombre que al parecer ¿me está usted repitiendo? No, pues a mí me lo parece, o es eco a lo que iba. El niño en cuestión de 5 años tenía el mismo nombre que un terrorista. Ista. No, le vas a cabrear tú al boli. Señora radiofónica, ¿de qué va? ¿De Peter K? Vale. ¿Pero tú quién eres? Un boli. Bueno, pues vale. Va a haber muchas veces la misma pregunta. Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible. Tiene que devolverla tomorrow. Risa de fondo. Muy bueno. Muy bueno. Elefante supera su adicción a la aerolínea. ¿A la aerolínea? ¿Un elefante? ¿A la aerolínea? Sí. Ya a pensar en terroristas, a pensar en aviones. Claro. Ahora elefantes. En la cabra. Y el elefante. Iba a decir yo. Ha pasado. ¡Ya salió la cabra! ¡De una! ¡Ya salió la cabra! Pero si es que lo... ¡Ya salió la cabra! Si es que lo iba a decir ella. La semana pasada. ¡La cabra! Aquí y tiene que volver la cara otra vez. Es que has pasado de una motocicleta y una cabra a una aerolínea con avión y elefantes. Claro. Hay que ver todo. Bueno, total, ¿qué le pasó al elefante? Bueno, el... ¿Pero qué era? Una aerolínea. Empieza desde el principio. Elefante supera su adicción a la heroína. Heroína. Has dicho antes aerolínea o no. Ya, sé claro, qué. Pero he dicho luego heroína. El animal que le pusieron Gran Hermano, no me preguntes por qué, vivía en la provincia de Yunnan y era alimentado con plátanos que en su interior tenían... Perdón que te interrumpa, pero ¿los plátanos no son para los monos? Sí, pero le daban los... ¿Y por qué le alimentaban con plátano al elefante? Pues preguntárselo a los coños del elefante, de Gran Hermano. Vale. ¿Alguna cosa más? ¿Me quieres tirar? No, era curiosidad. Pues le metían dentro del plátano la heroína. Son herbívoros, ¿no? Los elefantes, ¿no? Pero los plátanos son para los monos. Pero comen de todo. ¿Tú has visto alguna vez un elefante comer plátano? Yo creo que sí. Los tiempos... Estaba pensando en mi época de ir al zoo. En el zoo son capaces de comerse hasta un bocadillo de chope. O sea... ¿Qué le eches hasta tú? La persona. No, yo no. Yo personalmente no. Yo soy un boli. Pedro, ¿quieres hacer el favor de seguir? Sí, seguimos porque esto no va por buen camino.
Bueno, que le metían la heroína en los plátanos. Entonces le alimentaba para luego vender. Un elefante junkie. Sí. Proyecto Hombre. Entonces el animal... Ah, por eso lo de Gran Hermano. Proyecto Hombre, Gran Hermano. Estoy sacando de quicio a Pedro porque no le dejo terminar. Bueno, pues nada, yo me voy y ya seguimos. Sigue, otro. sigue. No, no te vayas porque has llegado tarde, que lo he visto yo. Ya estamos. Yo estaba aquí en la mesa y te he visto entrar. Lo que no se graba no se cuenta, hombre. No, esto se dice todo, yo soy un boli, yo escribo todo. Toma esto, notas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, total, que estaba en droga perdido el elefante. Sí, el animal cogió lo que es el síndrome este de la droga, de abstinencia. Y al no darle la droga al animal, pues babeaba y rugía mucho. Entonces, los cuidadores lo que tuvieron que hacer es le pusieron un tratamiento de metadona, dieta, joder, baños y masajes. La metadona por tráiler, ¿no? hombre, yo creo que la metadona le salió un poco cara. Le meterían la metadona por tráiler. Pero es así. Es que me estoy imaginando al elefante con mono. ¿Ves cómo los plátanos eran por algo? Porque es un elefante con mono. Mono. Es que sabía. Ay, si es que lo sabía yo. Bueno, pero es que otra cosa que no es por vidente, que es evidente, dime. Boli. No, es que me estoy imaginando a un elefante con mono. Es que no tengo palabras. Y el avión porque no se cayó. Porque yo las escribo. El avión no se cayó. ¿Qué avión? ¿Qué avión? Sí, el de las aerolíneas. ¡La cabra otra vez! ¡La cabra! ¡Otra vez la cabra! ¡La cabra! ¡Madre de Dios, la cabra! ¡La cabra no, por favor! ¡La cabra, la vale, ya pilla! ¡La cabra, la pilla! ¡La cabra! ¡La cabra, vale! ¡La cabra! Continuamos, Pedro. Un loco llega a la oficina del manicomio a quejarse. Buenas, vengo porque mi compañero de cuarto no me deja dormir. ¿Por qué? Le pregunta el secretario. ¡Él tiene complejo de motocicleta! ¿Y qué es lo que le molesta? ¿El ruido que hace? ¡No, lo que me molesta es el humo! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. creo que la próxima vez no vas a decir WhatsApp. Vas a decir a dos hombres con un batín blanco y una camiseta. Una camisa sí, te van a llevar a un sitio muy bonito, blanco. Sí, 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 una sí, camiseta sí. Muy mona. ¿Me estáis invitando a irme no, de donde no. Vienen de la motocicleta? No, no, es simplemente el próximo WhatsApp. Somos de la asociación. Por favor, llévese. Manicomio de. Vale. ¿Pero tú quién eres? Yo, un boli. Ya os he dicho antes que me han dado una patada y he entrado aquí adentro. ¿Qué boli? Soy Big Naranja. Ya decía yo que me sonabas. Yo soy Big Cristal. Pues sí, soy Big Naranja y pinto fino. Sí, y yo Big Cristal y pinto normal, no te jorobas, venga ya. Si eres Big Orange, pintarás naranja. Vale, entonces eres Big Cristal y no pintas nada. Ve un poco de resquemón en tus palabras, me parece a mí, Evin Naranja. Te estás empezando a poner azulón. Lo que me estás poniendo es un poco negro, Big Cristal. Venga, anda, tonto. Ven, ven, que te voy a poner fino. Ven para acá. ¡Socorro! Pa acá. ¡Socorro! ¡Tenías razón! ¡No eras normal! Big Naranja escribe fino. Big Cristal escribe normal. ¡Big, big, 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 big! Soy un boli, Pedro, venga. En fin, le arranco un labio de un mordisco. Sonia acudió a casa de su exnovio y se encontró con que este tenía pareja nueva. Ella, que no pudo soportarlo, pues se abalanzó hacia la actual pareja y pues se tiraron del pelo y en un arrebato de locura pues cogió y le pegó un mordisco en el labio y le arrancó parte del labio. Era un poco brutita, ¿no? No, mujer, ¿en qué? No. La detuvieron y le impusieron 3 años. ¿Le impusieron? Bueno, sí. ¿Qué te pacha a boca no sé, hoy? 3 años. A boca de pacha hago. No. Sí. A mí sí. Hachi pa' con una chira. A boca pa' que pacha hago, a boca. ¿Sabes? ¿Te oías que no pa' cochir ahora? Sí, ahora sí. Cuando no lo tienes que hacer, no. Ponme una cerveza y apúntalo a mi cuenta. Aquí no se apunta nada. A mí me gusta con buena memoria. Pic, pic, pic.
Una persona normal también, ¿eh? Que no soy yo, que es la gente que me escucha, que le hace gracia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, señora radiofónica, qué bueno! Radio Pi. Radiofónica, qué bueno, qué bueno. El niño desaparece durante 20 horas y aparece detrás del sofá. ¿Y la madre dónde coño estaba? Pues la madre, yo creo que fue como el elefante. ¿Y lo drogó para que no se moviera durante 20 horas? No, hija, no, no sé. Es que la gente es muy rara. O los sofás muy grandes. Sí, hombre, pero... Bueno, sí, pero vamos, pero como continentes enteros. 20. A mí me han encontrado en sitios increíbles, ¿no? 20 horas sin... A ver, ¿dónde? Pues bueno, si es que eres un boli, ¿para soy qué un boli, me han encontrado en cualquier sitio. ¿Para qué 20 horas sin ir al baño, sin comer? No sé. La madre del niño acompañó a su hijo. Pero que seguía y nosotros haciendo conjeturas. Claro. No, está bien. Pedro, sigue. La madre del niño acompañó a su hijo al centro de salud. Esto es boicot. A que le vacunaran al niño. Sigue. Pero la madre del niño que estaba 20 horas detrás del sofá. No, era el niño el que estaba. Es el que desapareció. 20 horas. Entonces, ahora viene la explicación de por qué desapareció y. Vale, y la madre le lleva a vacunarse. Ahora viene la explicación. Pero vamos a ver. ¿Pero para qué le lleva a vacunarse? Que no entiendo nada, no está detrás de un sillón. Pero que estaba perdido. A ver, esto es como lo de... que no lo encontraba. No, claro. Vale, y cuando le ha encontrado, lo lógico es que le lleve al médico para otras cosas, no para vacunarse. Esto es como lo de la serie, lo de 24 horas antes, pues lo mismo. Ah, es la aplicación vale. De anteriormente del día. Ok, McKay. Vale. Ahora sí. Lo entiendo. ¿Y la explicación es? Que fue a llevarle al centro de salud a poner la vacuna y el niño salió corriendo porque le daba miedo. La mujer, al no encontrar a su hijo, llamó a la policía y empezaron a buscarle los sitios donde podía estar. ¿Dónde estaba el niño? Detrás del sofá de la terraza. Se ve que por no vacunarse, tal. Se fue al detrás del sofá y ya está. Sigo opinando lo mismo. Le buscaron poco. Pero muy poco, muy poco. En Lepe solo hay dos personas que se dedican a la mudanza y son hermanos. Un día iba uno de ellos con un armario muy grande a hombros y uno del pueblo le dice: ¿pero no te ayuda tu hermano? Sí, mi hermano está dentro sujetando las perchas. Esto es del Lepe. Qué bueno. Vale, locura máxima. Uy, la policía. Pasado. ¿Qué ibas a decir? No. Dilo. Algo me iba a llamar el boli, dilo. No, iba en contra mía. Él me está llamando loca, ¿y tú, boli? Iba en contra mía, seguro. No, por favor, continúa. Dilo, que lo digas. Pues no, digo. Venga, vamos. Dilo. Bueno, pues ahora voy a decir que no van a mandarte un WhatsApp del maricón. Van a ir directamente a tu casa. Vale. No. ¿Sabes lo que pasa, Bolivi y Pedro Mata? Que estoy muy estresada y me tengo que desestresar. Vale. Yo todo para desestresarse. La policía polaca busca senos. ¿Senos? Senos, pechos. Ay, senos de pechos o senos de fregar. Senos de pechos. Ah, vale. Senos de fregar. Sí, los fregaderos se les llama senos también. Ah. Sí, ¿no? ¿Me lo estoy inventando? No lo sé. ¿Has visto mi cara de... ¿Cómo? Sí, es que soy un boli, señora. Yo escribo. Te llamas señor. Cientos de policías recorrerán las playas de la costa báltica buscando mujeres que hacen topless en sus playas. Para multarles con 100. Con 100. Yo he dibujado muchos de esos. ¿Los qué? Muchos senos, que he dibujado yo muchos senos. ¿En la playa? No, en un folio. En folio, señora. Soy un boli. Pero tú en la playa que hacían los senos, me acabo de perder. A ver, la policía, a ver. Esto es boicot hacia mi persona ya hoy. No, te lo juro que te he perdido. Siempre es contra mí, bueno, a ver. Pero es que el boli me vuelve loca. ¿De verdad crees que acabe en un maricón? Encima se está riendo. Oye, dejar de reírnos porque voy a acabar loca de verdad, ¿eh? La policía polaca se va a la playa, no tiene nada que hacer. Y se va a las playas a buscar gente que haga toble. Mujeres que hagan toble. Ah, vale. ¿Para qué? Para multarlas con 25 euros. ¿Y con qué escribía? Ah, y es que me ha liado él con lo de dibujar senos y yo me he imaginado senos dibujados hechos de arena en la playa. Ojo, es que... No, yo dibujo... No, ¿qué imaginancia tengo? No, ¿qué imaginancia? Tengo una imaginancia. No, señora, yo solo escribo en folios. Vale. Bueno, que les multa ya que allí el doble está identificado como falta o delito menor.
y anteriormente se amonestaba solo verbalmente. Pero en Polonia no se puede hacer toles. No. Pero en el mismo Polonia o en Polonia este, pues, Polonia sur. Creo que es en Polonia lo que es Polonia. Ya sabemos que tú no has dibujado boli en Polonia. ¿Eh? No, boli no, en papel. Boli, que tú no has dibujado en Polonia. Bueno, pero que lo sepa. Polonia. Doctor, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no se me en la cama? Pues que duerma en el baño. En fin, pide 54 millones por sus pantalones perdidos. Pues que 50 millones por 54 millones. Pues que tenían los pantalones. Pues no sé. ¿O de qué estaban hechos los pantalones? ¿O quién era el que estaba buscando los pantalones? También es otra cuestión. ¿Cómo que quién? Sí, ¿de quién eran los pantalones? ¿Y por eso valen tanto? ¿Por de quién eran? Puede ser. Para que valga 54. Una persona normal como tú, como usted mismamente. De David Beckham, por ejemplo. David Beckham no es una persona normal y corriente. Pues por eso que cuestan caros los suyos, sí, que por no. Eso se valdrían tanto. Hombre, de marca no sé si era, pero... ¿Esto tiene explicación o no tiene explicación, Pedro? Pedro. Acabamos esta mañana. Sí, Pedro. Sí, que Pedro. Sí, que sí. Pedro. Sí. Pues sí, vamos, explícanoslo. Sí. Pearson denunció a la lavandería Custom Cleaners por perder sus pantalones, que luego milagrosamente fueron recuperados. E intentaron esta lavandería devolvérselos a este señor. Este señor que dijo que no los quería porque no eran los suyos. Lo demandó a la lavandería y la jueza ha dicho que no podía, que Person este, el que denunció, no podía demostrar que los pantalones no eran suyos, como decía, y que tiene que pagar las costas de las cuotas judiciales, que son 745 euros. Ahora que me estoy acordando, yo he hecho cada voy a decir una... no lo digo. Cada jugarreta. Sí, sí. Sí, he hecho cada... los pantalones... la de tinta que he manchado yo con los pantalones. Porque es un boli, ¿vale? Antes de que pregunte. Que soy un boli, ¿vale, señora radiofónica? Es que a veces pienso que me está hablando. Y ya, no me acuerdo nunca que me está hablando el boli. Ya, por eso te lo he especificado. Ay... ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? ¿Porque les cae la comida de arriba? Pues no, Boli, no eres tan listo, porque arriba es donde están los focos. Oye, me empieza a parecer a una bruja ya, ¿no? Sí, sí, pero digo, bueno, se le iba a ver. Están los loqueros fuera, esperándote. Yo no se lo iba a decir, pero no sé. Denuncian al Servicio Andaluz de Salud por perder una oreja. Como que pierde un boli, ¿por qué no? Claro, o la tintorería que pierde pantalones, ¿cierto? Sí, no, igual. Son cosas muy raras. No, perder una oreja es muy normal. Sí, toda la vida, yo he perdido... ¿Que se la iban a poner a quién? Pues a José Miguel Segovia, un joven de 32 años que sufrió un accidente laboral al caerse en la cabeza un palet. Palet. Un este de madera, ya está. ¿Un palet? Un cacharro de madera. Yo de eso se dibuja muchos. También. Entonces, ¿sí? No. No, tú habrás dibujado los numeritos que se les ponen encima las. No. Yo he pintado palés, señora, en folios. He pintado palés en folio. Dime de lo que presumo y te diré de lo que hablo. Dime de lo que presumo. ¿Cómo es eso, eh? ¡Ay, no puedo! Pásate China, ¿no? ¡Ay, qué me vino! El boli coge las riendas de la radio. La señora radiofónica ha perdido los papeles. El colaborador no sabe dónde está tampoco. Pero que, espérame, pero porque dice que parece una yonki. Ya. No me acuerdo yo que te estaba diciendo que no, te ya, estaba. Ya, no. Digo, bueno, será como el elefante que le falta la mitad, ¿eh? Mientras que no salga otro animal que no podemos decir ya. ¡La cabra! ¡No! ¡La cabra no! Bueno, a lo que íbamos, que se nos va de las manos. Ya, no, ya os ha ido, ya. José Miné, soy minero. Ay, no, por favor. No sé. Nuestra maravillosa música creative. ¿Cómo? Si quieres lo digo como tú, José Miné.
Un joven, se nos va. Un joven de 32 años sufrió un accidente laboral al caerse de un palet en la cabeza y perder un trozo de oreja. En el hospital, al intentar implantarle el trozo de oreja, no daban con el trozo y obviamente José Miguel pues decidió denunciar al servicio andaluz, al centro de servicio andaluz. Y la excusa que le puso el doctor fue que se habría tirado el trozo de oreja a la basura o que se había perdido. Un tipo está en un bar y le comenta al camarero: pues sí, la última vez que estuve en este bar pillé una buena cogorza. Pero así como me dio... Es que ahí... Sí, perdón, no. Es que ahí me he equivocado, he saltado y... Es que qué mal escribe, Boli. Ah, no, que no es así. Qué mal escribe, Boli. Qué mal escribe. Pero así como me dio el sueño, recuerdo que tenía un VC con la taza dorada, ¿no? Ay, no me te enteras de nada. Y el camarero: Manolo, aquí está el que se cargó. No entiendo nada. Que este lo has contado tú antes. Ojo, y encima yo no me... lo de la seña, ¿por qué te crees que era? Bueno, pues nada. Ay, antes no. ¿Sabes que esta última vez en vez de un junkie parecía Gloria Fuerte? Esto era un gato que tenía unos bigotes que se subía a un tejado marra miau miau. Menos mal que no hay ninguna prueba, esto es de verdad. ¿Hola? ¿Es la carnicería? No, es la zapatería. Disculpe, me he equivocado de número. No importa, tráigalos y se los cambio. En fin. Qué bueno. Sí, buenísimo. Niña acusada de conducir ebria y a 160 kilómetros por hora. ¿Qué edad tenía la niña? 11 añitos. ¿Conduciendo? Sí, y borracha. 11 añitos conduciendo, no. 11 añitos tenía la niña, Pedro. ¿Eh? 11 añitos. A ver, vamos a ver. A ver, la niña tenía 11 años y la pillaron conduciendo ebria. Vale, ahí bien. Hasta ahí bien. ¿Qué coche llevaba? Pues un 4x4 de todo. ¿Grandes? Sí, un todoterreno. Una niña de 11 años con un coche grande. Sí, que no veía borracha. Ni por encima del volante. Son cosas que pasan. La policía sospechó de un coche que circulaba a 160 kilómetros y decidieron pararlo. Esto me suena el anterior animal, pero bueno. Sin ninguna posibilidad de pararle hasta que el... Momento. ¿Qué animal? ¡La cabra! ¡No! Yo no lo iba a decir, pero bueno. Hasta que el vehículo colisionó con... El bolino ha chillado, la cabra, vehículo. La cabra. Es que la cabra ya cansa. Bueno, total, el vehículo colisionó con otro coche. El policía, al intentar detener al dueño del coche que había... Al coche siniestrado, gracias. Aprende a hablar. Es que yo... Es un boli y está muy documentado. Gracias, señora radiofónica, gracias. Por favor. Muchas gracias. Al coche siniestrado. Se quedó asombrado al ver que... ¿Lo habéis oído? Que yo... Los oyentes seguro que... Los oyentes se ha tenido que dejar el tímpano. Pero cállate, que es que luego cuando lo escuchen después ya verás tú qué risa. Sí, no, cuando lo escuchemos después nosotros ya verás. Y luego cuando estés en el manicomio cuando se vean menos, ya verás tú qué bien. ¿Me van a dejar tener móvil? Sí. Bien. No creo. Bueno, que la... Bueno, si dejan bowling, me llevas a mí. El policía se sorprendió al ver que era una niña de 11 años con gran estado de embriaguez y le acusaron por exceso de velocidad y conducción temeraria. Ahora la policía investiga... Me la estoy imaginando. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo efinicar? ¿Cómo es? ¿Efinicar? Joder, pues yo pensé que ibas a decir algo de defecar. ¿Has dicho No. Claro. No, es que me estoy imaginando cualquiera de los dos. ¿Podéis decir lo que estoy haciendo, vale? Vale. Yo me estoy imaginando la línea que hacen los americanos cuando sacan a los conductores que van borrachos. No sé si lo han visto en vídeos. Está hablando un boli, ¿eh? Acuérdense que está hablando un boli. Vale. Entonces, ponen una línea. El boli está encima de la línea. Y está saltando como un Marisower. ¡Ay, qué gay soy! ¡Soy la reina de las flores! Así está. No, eso saltando. Lo que haría la niña de 11 años al salir del coche, acuérdate. Ah. 11 años. ¡Ay, soy una princesita! También acuérdate que soy un boli.
Y que tiene que ver el boli, que no me entero. La lástima que no he grabado esto. Menos mal. Bueno, no lo sé. La lástima que qué. Que no he grabado esto. Por imágenes. Ah, por imágenes. Lo que nos faltaba ya. Oiga, ¿tiene trajes de camuflaje? Otra vez, no. ¡No! ¡No, por favor! ¿Por qué te quedas en el suelo, Pedro? ¡Por favor! Pero... Señora... Es que tú, ¿para qué cuentas mis chistes, Pedro? Radiofónica. Un poco de coordinación. Señora radiofónica, yo creo que... Ya no podemos equivocar porque con todo. O sea, que es que ya... Uno que entra por primera vez en un bingo... ¿Cuántos cartones quiere? ¿A cómo son? A 2 euros cada uno. Pues deme uno de Winston y otro de Camel. Ole, ole tú. Bueno, señora radiofónica, señor colaborador, yo me voy afuera, que es que me destinto. Nos abandona, ¿no? Nos abandona. ¡Cabra! ¡No! ¡La cabra, no! Bueno, pues si no sigo hablando es porque me ha dado un infarto gracias a este señor. Hay ofertas de trabajo, ¿vale? Que son un poco extrañas, entonces te traigo una. Que es probador de condones. ¿Cómo? Probador de condones. Cosa que... Esto... No, explica. Es que no voy a hacer comentarios hasta que no me expliques. Hazlo. La marca de pruebas de... Uy, de pruebas. ¿De qué? ¿La marca de qué? La marca de preservativo Dures ha anunciado en su web australiana, que me pasa hoy, que buscan a 200 personas, mujeres y hombres, para probar sus productos y mejorar su vida sexual. Estos puestos no están pagados, pero cada persona que participe será provisto de un lote de productos de esta marca y sorteará, entre las mejores cosas que ponga, un premio de $1,000. Pero todavía no ha llegado a España, así que todavía aquí no... Tadio, tengo que con lo caros que están, merece la pena. Pues sí. Se inaugura un aeropuerto en el Lepe y se congrega una gran multitud el día de la inauguración. Pero no me mires así, Jesús, que no puedo seguir. Es que es entre el de... El día de la inauguración. Y un yonki. De pronto por la megafonía se oye el siguiente anuncio. Se ruega a los ciudadanos del Lepe que no echen más migas de pan a la pista, que los aviones bajan solos. Juro que no ha bebido ni ha hecho nada. Madre mía, yo voy a acabar loco, perdido, ¿eh? Hombre roba un banco disfrazado. Ha dicho, bueno, pues yo estoy cansado de que roben siempre igual, pues ya está. James. ¿Y de qué se disfrazó? Ahora te lo cuento. James Caldwell, que es el señor este, pues dijo, me voy a disfrazar de árbol. Se pegó con cinta adhesiva varias ramas en la cara y en el cuerpo y entró en un banco de Manchester para robarlo. No necesitó ningún tipo de arma, pero que al llamar tanto la atención, pues fue fácil la captura y el detenerle a este señor, porque claro, obviamente era fácil, porque tampoco se camufló muy bien, con lo cual... Perdone, ¿pasará por aquí el 25? Pregunta un señor a otro en la parada del autobús. El otro se queda pensando y al poco le responde: no, lo siento, el 25 estaré, si Dios quiere, en Bilbao. Vale, pero no. Ríete, Pedro. Pero ríete. Si me río. Me pica ya la garganta de reírme sola. Me río, no me río como tú, en plan. Bueno, eso no sé qué. Esto no dime. Hombre recorre las calles en tanque. Un hombre. Mira que ya no me extraña que digas nada cuando esto los titulares, pero. En tanque. ¿Qué pasa? Nada. Cualquier persona puede recorrer como quiera. ¿Con cabra, con elefante o con mono? Con los tres. Vale. Porque van juntos. Un hombre ha recorrido las calles de Sydney a bordo de un tanque destruyendo las antenas de telefonía móvil que encontraba por su paso. Al llegar a la séptima torre, fue detenido. ¿Detuvido? ¡Oh! ¡Boli! ¡Qué mal enseñaste a este de pequeño! ¡Iba a decir detuvido!
Pero si es que ya me traes ya por el este de la De tu vida. Iván, de mí, de tu vida. De tu vida, Iván, de ti. Qué mal habla, Pedro, por Dios, de tu vida. Era un niño pecoso, muy pecoso. Un día, al confesarse, le pregunta el cura: ¿pecas, hijo? Sí, padre, hasta la planta de los pies. Si yo hubiese contado este chiste de verdad yo, le digo hasta la punta del talo, hasta dentro del todo ¿del el talgo? Que te dije. ¿Hasta la punta del talgo? Del tal, del ah, tal. Ah, entendido del talgo, digo, que tiene que ver, bueno. ¡Ay, que se me olvidaba! Yo acabo loco aquí. Yo que soy el único normal. Distracción, buscan distracción para los cerdos. ¿No tiene nada que decir? Distracción para los... Sí. Los granjeros holandeses tendrán que proporcionar juegos de distracción para los cerdos. Y ya hay algunos diseñadores que han diseñado unos aros comestibles que se cuelgan para que el... Para engordarlos. El caso es que ellos coman para engordarlos. Sí, es como si fuera... Y así luego ellos se comen los jamones. Es que es como si fuera... Como tú a los gatos cuando le das un caramelo, una... Esta, pues lo mismo, pero para los cerdos. Ya que el gobierno dice que es un animal muy inteligente y que necesita distracción para no atacar a los otros cerdos. Un borracho está en la jaula del zoo, cantándole una nana a la gorila. Duérmete, niña. Duérmete ya. Y viene el con. ¿Qué demonios hace usted ahí? Le pregunta el guarda. Pues ya lo ve, durmiendo la mona. Este sí que es bueno, por favor. Sí. Sí, sí. ¡Has vuelto, Oli! Sí, es que se me había olvidado apuntar una coma. Me ha recordado mucho la caballería. Para que usted descanse un poquito de esas cosas. Gracias, me pica ya la garganta. No, para que descansemos todo de ella. Sí, sí. Sí, ya usted... Y lo que has dicho, Pedro, y lo que ha dicho para descansar todo. Rechazan a un alumno por apellidarse Infierno. Vamos a dejarlo llorar un poquito. No llores por el hombre, no llores. Que no. Lo que me has dicho. Bueno, venga. Pedro. Rechazan a un alumno por apellidas Infierno. El colegio de San Pedro Apóstol de Melbourne, Australia, ha negado la inscripción a Max, un niño de 5 años, por apellidas Hell, Infierno. Aunque buscaron alternativas para poder matricularle en el colegio. Sí. para poder matricularse en la escuela. Poniéndole el apellido de la madre. Sí. Los padres se negaron. Sí. Boicot. Los padres se negaron y se quedó sin matricularse. Si no me boicotea uno, me boicotea otro. Esto es. Soy un boli. No, sí, ya. Soy un boli. Venga, ah, bueno, ahora, sí. ahora. Ahora no dice nada. Pues ahora me río yo. ¡Ay! Pues lo pone aquí, que el boli se ríe. ¿No os decís nada? Pues te toca hablar. ¿Por qué no me habla, prima? ¿Qué pasa? Es lo que me has dicho, Pedro, es lo que me has dicho. ¿Le ha dolido? Sí. Sí, sabes que te quiero. ¿Me podría decir su número de DNI? Sin la última letra, por favor. Claro, a ver si te piensas que por ser rubia soy tonta. Anota. 7, 5, 9, 8. Es buenísimo. Eso es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Hombre, claro. Es muy bueno. Lo voy a apuntar, ¿eh? Que estoy aquí, lo voy a apuntar. Pedro. Vamos con animales. Pedro, porque te he escrito yo Pedro, no porque lo sepas, sino porque... Vamos ya con el último de animales. Turista denuncia... ¡No! Por robo a un mono, no a un mono. Vale. Una cabra, he dicho un mono. A un mono, el mono del elefante. No, que no, era el no, elefante no, 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 que no, no, sustituyó a la... Cabra. Cabra. Sigo sin entender por qué. Bueno, da igual. Kingdom Homes puso una denuncia en Benares, al norte de la India, porque un mono se coló en su habitación por la noche del hotel y le robó unas gafas de 72 euros. ¿Que un mono sabía lo que valía las gafas? Hombre, solo valoraron la... Bueno, aparte de que, bueno, en la India eso está plagado de monos. Sí. O sea que yo creo que denunciar a un mono porque te robe, yo creo que es absurdo. Claro, pero es que se supone que el hombre denunció
para que le devolvieran el coste de esas gafas, el seguro que tuviera. Ah, la pasta, ¿no? No quería sí, la pasta. Para, vamos, a tener la pasta para que se lo devolviera el seguro que tuviera. Dos locos iban en el autobús y uno dice al otro: ¿qué día más bueno hace y qué bien navega este barco, no? Y se tira por la ventana. Le dice el otro: ¿qué tal está el agua? Y le contesta: tírate por el otro lado, que aquí está el muelle. Y esto ha sido todo. Desde el mundo al revés. Muchísimas gracias, Boli. Gracias, Pedro. Adiós, vosotros. Esperamos que os haya gustado esta media hora de locura infernal. Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena.
Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena. Finalizamos nuestro programa con los mejores consejos culturales con ayuda de nuestro compañero Miguel Ángel Cáceres, que nos pondrá al día de toda la agenda cultural referente a nuestro municipio. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tenemos para este fin de semana en la agenda cultural? Buenas tardes, Yolanda. Pues lo tenemos muy negro. ¿Cómo que muy negro? ¿No has encontrado nada para nuestros oyentes? No, hombre, no. Eso en Getafe nunca pasa. Y me refiero a que este fin de semana es el primero de Getafe Negro. Y eso marca la agenda cultural de estos días. Pues adelante, cuéntanos, a ver. Pues mira, esta misma tarde, dentro de un ratito, presentación del libro Lo extraño, la raíz, de Menchu Gutiérrez. Festival de novela policiaca de Madrid, Getafe Negro, Centro de Poesía José Hierro, calle José Hierro 7, a las 20 horas. A las 20 horas, Festival Benéfico Pro Salud Mental organiza AFEN. Teatro Federico García Lorca, calle Ramón y Cajal 22. Aunque esto creo que ya lo sabías, ¿no, Yolanda? Sí, lo sabemos porque con motivo del Día Mundial de la Salud estuvimos entrevistando a Jesús Muñoz, el presidente de AFEM, y sí, él nos comentó, y si queréis rescatamos el momento en que nos habló del festival. Sí, eso es, sí, eso es aquí. Lo organizamos nosotros con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid. Todos los años, a través del Teatro Federico García Lorca, el Ayuntamiento de Getafe, pues yo creo desde hace 7 años o así, nos cede un día a cada asociación para que organicemos un festival benéfico por nuestros medios, cediéndonos el espacio, de tal manera que la recaudación pues es íntegra para la asociación que cada día haga este festival. A fe nos han dado el 15 de octubre, uh-huh. El festival comenzará a las 8 de la tarde y vamos a tener dos actuaciones. Una es el grupo de rondallas de aquí del Cerro de Buenavista del sector 3, que actuará en primer lugar, y luego también es un grupo de cantautores, o es un dúo que se dedica a hacer canciones o versiones de poetas antiguos españoles y sudamericanos, porque muy interesante. Uno de los integrantes es argentino, que se llama Rojo Cancionero. Ajá, muy interesante. Entonces esas son las dos actuaciones principales, pero bueno, también tenemos intención de presentar un pequeño vídeo que hizo AFEN para, pues un poco para manifestar nuestra oposición a la estigma que sufren las personas con enfermedad mental. Entonces es sencillamente, el vídeo se llama Todos Tenemos Talentos, y presenta sin voz, solo con imágenes, pues a distintas personas con enfermedad mental que se comparan con personas conocidas como Van Gogh o otras personas. ¿Entendés?
Pues ya sabéis, todo salga hacia Lorca en un ratito, más exactamente a las 8 de la tarde. Miguel Ángel, ¿qué recomendación nos haces para mañana viernes? Pues mira, Yolanda, mañana tenemos doblete y a la misma hora. A las 18 horas, ciclo de cuentacuentos en conmemoración del Día Internacional de la Niña. Centro Cívico San Isidro, calle Leoncio Rojas, 18. A las 18 horas, actuación de la agrupación musical Nuevo Amanecer. Centro Cívico de la Lóndiga, plaza de Rafael Pazos Pría, sin número. Nosotros, lamentablemente, Miguel Ángel, a esa hora no podemos ir porque tenemos programa, pero bueno, ya nos informaremos de cómo ha ido todo. Cuéntanos qué tenemos para el sábado. Un evento cultural muy importante. A las 19 horas, inauguración de la exposición Maestros del Cine Alemán, Valvers, ciudad de la UFA. Festival de Novela Policiaca de Madrid, Getafe Negro. Espacio Mercado, Plaza de la Constitución. ¿Qué es el Espacio Mercado? El Espacio es el mercado municipal de toda la vida. Como sabes, se ha remodelado. Algunos dicen que les gusta, otros no. ¿Y a ti qué te parece? Pues sinceramente todavía no he tenido la oportunidad de ir a verlo porque el trabajo no me lo ha permitido, pero este fin de semana iré a verlo y si quieres el próximo día que tengamos agenda cultural te comento lo sí. que me ha parecido. Bueno, yo, ¿tú lo has visto, Miguel Ángel? Bueno, yo cuando era un niño, porque yo nací cerca de allí, lo veía evidentemente y era un espacio amplio, había mucha actividad. Yo recuerdo a los tractores cuando Getafe era un pueblo que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Y llegaban los tractores allí con recién sacados de las huertas getafenses a llevar sus productos para que los vendieran en los puestos que estaban emplazados en ese espacio. ¿Y el domingo? ¿Qué vamos a tener? Para gustos, los colores. Además, el sábado tenemos la 27 Semana Cultural de la Casa Regional de Castilla-La Mancha con inauguración y pregón de la alcaldesa de Villanueva de la Jara. Casa Regional de Castilla-La Mancha a las 22 horas. Sí, pero esto es para el sábado, ¿no? Sí. Perdóname que me he liado. No pasa nada. Perdóname que me he liado. No pasa nada. Cuéntanos ahora para el domingo. Otro de los platos fuertes, de Dines Starlight. A las 18:30 horas, proyección de la película La Granja, versión original subtitulada, y mesa redonda con Andrea María Schenkel. Festival de Novela Policiaca de Madrid, Getafe Negro. Teatro Federico García Lorca, calle Ramón y Cajal, 22. Te voy a interrumpir un momentito para decir a los oyentes que, bueno, de Dines al final no sabemos si va a poder ser o no va a poder ser por unos problemas internos. Y bueno, ya iremos diciendo a los oyentes si finalmente se va a celebrar o no se va a celebrar. Bueno, y esto es todo lo que tenemos para el fin de semana. Muy bien, Miguel Ángel, pues otro fin de semana muy completito en el que vamos a poder hacer muchas cosas. Gracias por ser nuestro detective cultural, por bautizarte de alguna manera. Hacemos lo que podemos. Y hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Igualmente, Yolanda, gracias. Bueno, pues hemos tenido una tarde completita
Todavía me quedan por aquí algunos de mis colaboradores. Pedro Mata, ¿sigues por aquí conmigo? Seguimos por aquí. Mi queridísimo Jesús Blanco y sus manos mágicas en la cabina. Hola, soy un boli. Tengo que decir que nos transformamos, nos volvemos locos, pero nos divertimos muchísimo haciendo programas del mundo al revés, ¿a que sí? Sí, yo pensaba que iba a ser más... Bueno, iba a ser cómico, obviamente, pero... Lo está haciendo, lo está haciendo. Que la gente lo recuerda y muy bien. Se nos iba a ir menos de las manos, pero bueno. Y bueno, un resumen del programa de hoy, pues que ha sido muy completo, Pedro. Hemos empezado con la actualidad de nuestro compañero Antonio Pulido sobre todas las noticias del municipio de Getafe. Después hemos entrevistado a Ana de la Calle, la jefa de prensa de Mensajeros de la Paz, con razón de la donación que ha hecho AMA, la mutua de los sanitarios, de 1 millón de euros para abrir una cuenta bancaria para ayuda a los proyectos de los refugiados sirios, que gran parte de ellos, bueno, pues van a venir aquí a Getafe, puesto que ya tenemos un centro de refugiados. Y bueno, pues Mensajeros de la Paz colaborará, echará una mano e invertirá parte de ese dinero aquí en Getafe. Y luego después hemos tenido nuestras recetas culinarias. Hoy hemos hecho truchas rellenas. Mírame. Y hemos hecho un postre de yogur, plátano y galletas. Hemos seguido por los horóscopos a través de la astrología. Y hemos empezado por el signo de Aries, signo de fuego primero del zodiaco. Y después, mi queridísimo Jesús Blanco y yo hemos estado chachareando por aquí mientras empezaba el mundo al revés con todos nuestros oyentes, a los que les recuerdo que es el teléfono para que puedan llamar: 91-764-7491, 91-764-7491. Y los WhatsApp o notas de voz al teléfono 628-2705-26, 628-2705-26. Luego ya has venido tú, Pedro, que hoy has ido aquí. Es que muchas veces me gustaría que hubiera una cámara para que se viera, porque claro, es que si se vieran tantas cosas que los oyentes no ven, a que sí, Pedro. Por eso he dicho que y tengo que decir que cuando ha empezado el programa lo empezaba yo sola. Y Pedro, el pobre, ha llegado, se ha sentado, casi se cae de la silla, sudando, corriendo, pero no ha pasado, ni se ha notado. No, es lo bueno que tiene el mundo de la radio. Si fuera grabado ya se... Tengo que deciros que en medio del programa le entra la risa y se ha tirado al suelo y todo haciendo la croqueta. Pero ha sido por tu culpa. No se pueda ver. Bueno, y a Jesús haciendo el... El boli, era un boli Big Naranja. El boli Big Naranja haciendo el control de la colemia con la... la Flower Power. Sí, bueno. De la niña de 11 años. No vamos a definirlo porque no... Y nada, dar las gracias a todos los oyentes, Pedro. Decirles que mañana a las 4 de la tarde, bueno, primero por la mañana, con mis compañeros, con Jesús Blanco y con mi compañero Jesús Sánchez Cifuentes, a las 10 de la mañana. Jesús Sánchez Cifuentes, no. Es que se ha ido el nombre. Me despide seguro. Es que me va a despedir seguro. José Luis, el gran, el auténtico, el maravilloso José Luis Sánchez Cifuentes en Despierta Getafe, Getafe Despierta. Y nosotros a las 4 de la tarde, un día más en la pasarela al fin de semana. Buenas tardes, Getafe.